Y comenzamos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy le vamos a hacer un videito que estamos en el Chedraui. Venimos a comprar unas cosas. Ahí está Ian, mi compañerito, mi morganito. Venimos a comprar unas cosas. Ya compramos para hacer tacos dorados. Compré un pollo entero. Se pasaba de los 2 kilos y fueron 81,35. Compré arroz, jitomate, crema, 2 kilos de tortillas, media crema y unos tang. Entonces, pues bueno, estábamos viendo que hay unos pantalones en liquidación. Miren, están en 101. Entonces, pues, digamos que está bien. Bueno, para la talla de Ian no encontré. Bueno, más bien ya lo busqué, porque entonces no tengo dinero y no me quiero quedar con las ganas de comprarle algo como esto. Está en 125, pero no le veo la talla. Ah, es de 8 años, ¿no? Está grandísima. Pero bueno, hay ropa así, que está al 50% de descuento. Dice que está a 35, pero yo no veo nada de 35. Entonces no sé cuál sea lo de 35. Miren, más vamos a checar acá. 62, 71, 79. Bueno, la verdad yo nada más vine para hacer unos tacos dorados para vender mañana en el negocio. La verdad hoy no fue bien. Hoy es martes 9 de agosto y vendí unos tacos a unos panaderos. Fueron 11 tacos y pues fueron 175 más lo que había vendido en la mañana. Pues estuvo bien. Entonces, gracias a Dios se acabó el guisado ahora sí. Y pues bueno, por eso vine para, yo creo, para mañana hacer unos tacos de guisado. Y pues el jitomate estaba $16.90. Voy a regresar al área de verduras. Ahí ya no voy a grabar porque ya hay más gente. Porque el mango creo que está $19.90 y el plátano está $16.90, algo así. Entonces, pues bueno, voy a ir a comprar fruta porque ya no tengo fruta. Y pensé que el domingo iba a ir al ¿cómo se llama? Pensé que iba a ir al tianguis y la verdad no fui. Y no compré cebolla porque el kilo de cebolla aquí en Chedraui está en 43 pesos el kilo. Y una cebolla pesaba un poquito pasado el medio kilo, así que no. Decidí no comprar nada. Entonces, pues bueno, yo creo que cebolla no voy a comprar. Y yo creo que la voy a tener que comprar en la casa porque voy a hacer el pollo, bueno, la pechuga. Lo voy a hacer así como en tinga. Para mi chismoso. Para hacer los tacos dorados de pollo y que estén ricos. Entonces por eso compré la lechuga. La lechuga creo que me costó 13 pesos. Pero había unas que estaban muy bofas, sinceramente. No pesaban nada. Entonces no sé a qué se deba eso. De que no pesaban nada. O sea, la agarraba y se cuenta que... Pues sí, o sea, no pesaban nada. Y pues en papelería ya hay mucho. Tiene mucho que no había salido. Y ahora ando viendo todo. Bueno, andamos viendo todo. Mira los bebés. Ajá, andamos viendo todo. Y pues, no, ¿qué les digo? No le enseño a los bebés a Ian porque Ian lleva días, bueno, lleva meses que quiere un bebé. Entonces definitivamente no, porque se va a querer llevar un bebé. Una vez se lo enseñamos cuando fuimos a Soriana del Valle, bueno, a la colonia del Valle, a un Soriana. Vi un muñeco y se lo enseñamos y ya no lo quería soltar, quería que se lo comprara. Nunca había llorado porque no le compraba algo. Entonces esa fue la primera vez que lloró cuando no le quise comprar lo que él quería. Y no pasó de, pues ya, de que se puso a llorar un ratito. Y entonces no pasó de ahí. Pero bueno,
Y les comento que ahorita sí, pues ya hay cosas de papelería. Miren, les voy a voltear la cámara para que vean. Mira. Bueno, eso fue lo que había, un poco de papelería, porque no me veo mucho porque el guardia de seguridad venía atrás de mí, así como que ay. Entonces, yo creo que ahorita en la casa ya les enseño lo que compré, que realmente no va a ser mucho. Entonces, bueno, pues ya nos vamos porque ya llevamos como 2 horas aquí dando vueltas. Les digo que tenía mucho tiempo que no había venido, así que me di vuelo entonces esta vez. Bueno, ahorita nos vemos en la casa entonces, ¿va? Hola amigos, bueno, hoy ya es miércoles, 10 de agosto, y bueno, yo sé que me veo casi igual, pero ya no les pude grabar ayer porque en mi casa se rompió un tubo de agua y ya no les pude mostrar nada porque yo ocupé las cosas. En la mañana, bueno, hoy hicimos taquitos dorados en la venta, gracias a Dios se vendió muy bien, y ya no les pude hacer video ayer. Bueno, ya no les pude terminar, no, ay, terminé toda bañada de agua fría, aparte de que estaba lloviendo, o sea, no, ahora ya hasta me duele la garganta, me duele un pie, pero bueno, gracias a Dios hoy se vendió, se logró la meta que era vender, ya compré las cosas para hoy, y pues bueno, hasta aquí les voy a dejar este video, y bueno, yo creo que les voy a comenzar otro, para que vean un poco de lo que voy a hacer de venta para mañana. Para que, bueno, vayan viendo un poco el progreso sobre el emprendimiento que comencé. Y ya, pues vemos cómo nos va con esto. Pero bueno, me da mucho gusto que me hayan prestado un momento de su atención. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Que tengan muy bonita tarde, muy bonito día. Y muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, por su apoyo. Gracias y bye. Bye.